las autoridades de Rivera que solicitan esto y bueno, y qué respuesta han tenido. Para eso estamos en contacto a continuación con el senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, quien le agradezco estos minutos en BTV Noticias. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buen mediodía, es un gusto para mí. Estamos obviamente muy preocupados con esta situación de todo el país, pero en particular de nuestro departamento de Rivera. En primer lugar, y antes de profundizar en qué es lo que buscan con estas medidas, ¿tuvieron alguna respuesta del presidente Luis Lacalle Pou? Sí, la noticia que tengo es que en las últimas horas el propio presidente se comunicó con el intendente de Rivera, el contador Richard Sander, y estuvieron allí dialogando y digamos que fue bien recibida la carta y está siendo analizada y procesada por él y las autoridades de la salud. Así que el contacto y la respuesta ya la tuvimos muy diligentemente, cosa que agradecemos públicamente al señor presidente. Bien, tuvieron respuestas respecto a que van a analizar los planteos, no así a, bueno, que se van a llevar a cabo. Bueno, yo no estuve en el diálogo. Bien. Sé que en principio sí es bien acogida, el planteo es razonable, se plantea hacer algo que ya fue utilizado como estrategia en mayo y en septiembre del año pasado, cuando se realizaron aleatoriamente 1000 tests para tratar de identificar algunos casos asintomáticos y con eso adelantarse a la cuarentena, y es lo que estamos planteando, de que se hagan una cantidad determinada, importante, de test, y de esa manera estar previendo algunos casos asintomáticos que terminan siendo focos de contagio en esta frontera tan especial, ¿no? ¿Están teniendo alguna dificultad en el departamento para el acceso a testeo? Sabemos que en algunos departamentos, bueno, siguen ocurriendo ciertas demoras o problemas de coordinación. Por supuesto que la realidad no es la misma en Montevideo que en otros departamentos del interior por cantidad, por volumen de población. En Rivera, ¿cómo está la situación de testeo? No, en Rivera se realizan normalmente, incluso el test rápido este nuevo, llegaron, nos informó el director departamental, posibilidades de hacer 1.200 de estos test, pero son para los casos que son sintomáticos, ¿no? Que tienen síntomas. Lo que estamos proponiendo, apoyando la idea del intendente, es adelantarnos a eso y hacer test PCRs en un número considerable, como se hicieron cuando habían 70 casos activos, y se hicieron 1000 test en forma aleatoria en una muestra diseñada por el Instituto Nacional de Estadística para prever algunos casos asintomáticos y con eso en cuarentenar a la gente antes que siga en forma asintomática contagiando. Y también lo de la vacunación. Una vez que se resuelva el tema de la vacuna, que comience el plan de vacunación, lo que estamos planteando es que se tome a Rivera como prioridad. Obviamente luego de quienes están en la primera línea de lucha, que son los trabajadores de la salud y los que se establezcan como prioridad, pero que también esté la población de Rivera, de manera de hacer una franja, no solo por la realidad que hoy viven los riverenses, sino también incluso cuidando al resto del país y hacer una franja inmunizada en la frontera seca, que es tan especial y que es imposible de controlar el tránsito de un lado a otro. Me imagino que cuando hicieron este pedido de priorizar la vacunación, bueno, sopesaron diferentes argumentos. La consulta concretamente es si entre los argumentos evaluaron el riesgo, digamos, o el debate ético que podría surgir de que se priorice a un territorio respecto a otro en un momento en el que la vacunación va a ser, bueno, justamente las dosis son un bien escaso por el momento en todas partes del mundo, y que todos los ciudadanos uruguayos van a tener el mismo derecho de acceder a una dosis y tener una protección para sí y para los suyos. Sí, claro, por supuesto. Y eso también lo defendemos, ¿no? El derecho que tienen todos los uruguayos que quieran acceder a la vacuna. Solo que hay un plan de vacunación en la cual, de acuerdo a distintos riesgos, a distintas evaluaciones, las autoridades sanitarias van a comenzar, bueno, ya se ha anunciado, por los trabajadores de la salud, que son los que corren más riesgos, y por una población de riesgo mayor o con determinadas enfermedades. Y allí es donde ubicamos nosotros también en ese proyecto, en esa priorización al departamento de Rivera,
no solo por los riverenses, sino por todos los uruguayos. Es evidente que el virus entra por la frontera y con la gran movilidad, repito, imposible de controlar, porque hoy están cerradas las fronteras en el Uruguay, en los aeropuertos, en los puertos, en los puentes, pero en esta frontera seca, donde solamente en la zona urbana son 8 kilómetros de frontera, donde hay gente que vive en una ciudad y trabaja en otro, algunos de los que hoy piden otro tipo de medidas, viven del otro lado, viven en la ciudad de Libramento, porque es una sola ciudad y transitan diariamente de un lado a otro. Entonces, realmente es más que cuidar a los ribereses, cuidar a todo el país, haciendo una franja, una línea de defensa sanitaria. ¿Hay posibilidad de volver a las medidas espejo que se instauraron al comienzo de la pandemia, digamos, allá por el año 2020, y que, bueno, después quedaron en desuso, porque en su momento habían generado ciertos efectos cuando se coordinaba con Brasil? Sí, no es fácil porque el estatuto sanitario, las medidas, las políticas son distintas, la organización de la salud en Uruguay y en Brasil son diferentes, y a pesar de que esto es una ciudad sola, con dos barrios, como digo yo, el barrio del norte en Brasil y el barrio del sur en Uruguay, es mucho más que eso. Se rigen por las leyes del Estado y las leyes de la Unión, del gobierno nacional brasileño. Quiere decir que seguimos intentando, y sobre todo ahora cuando se aproxima la vacunación, estamos programando para las próximas horas una nueva reunión de las muchas que hemos hecho con autoridades uruguayas y de Río Grande do Sul, porque incluso sería muy importante que el plan de vacunación se hiciera en conjunto, y ya tenemos que estar pensando en eso, por más que la vacuna no sea inminente, pero en un corto plazo queremos que esté acá y que esté en Brasil, y que se vacunen de los dos lados. Así que seguimos trabajando en tratar de coordinar. Es más, la reunión del SECOE del lunes pasado participaron las autoridades de Santana do Livramento, el viceprefeito y la directora de salud de ese municipio. Para finalizar, una de las cuestiones que me llamó la atención de esta semana es que Rivera está en una situación sanitaria, usted lo describe muy bien, muy complicada. De hecho, en zona roja casi que duplica el mínimo para ingresar a zona roja de acuerdo al índice de Harvard, y sin embargo, esta semana no se tomaron más medidas a nivel local. Sí está este pedido a nivel nacional, pero no más medidas a nivel departamental. Y en ese sentido, la consulta es, ¿consideran que ya no hay más margen de más cantidad de medidas a nivel departamental y por eso tiene que quedar, pasar la pelota, digamos, al gobierno nacional? Y el tema está en que los riverenses relajaron, digamos, el comportamiento, que aflojaron los cuidados. Esto fue un tema muy discutido, muy conversado, en la reunión del CECOET, en la que participaron, además fue ampliada, las autoridades, no solo públicas, sino también privadas, el propio sindicato médico que llevó, y es bienvenida, las ideas para estudiarlas, para analizarlas, son bienvenidas, la idea de cerrar comercios. Cada medida que se propone, hay que ver cuál es el beneficio, el resultado que puede dar, y también las consecuencias, porque siempre hay consecuencias. En ese sentido, el cerrar comercios hay que tener en cuenta de que se está hablando del trabajo de la gente, el trabajo de los ciudadanos. Hay fuentes de trabajo que si se cierran hoy, es difícil que se vuelvan a abrir por la situación en que están ya desde hace un buen tiempo. Por lo tanto, como nada nos asegura, nadie nos da datos concretos de que sea el comercio una fuente importante de contagios, y si por el contrario lo que nos dicen los técnicos de salud pública, autoridad sanitaria del país, que el 80% de los casos son por contagio intradomiciliario, lo que sí se decidió es continuar con medidas restrictivas, con prohibición de algunos eventos y de reuniones y de aglomeraciones, aumentar los controles, la fiscalización, y evaluar en los próximos días en los que nuevamente Bien. Se va a reunir el SECOET, pero no cerrar comercios, que repito, son medidas que además, si miramos qué pasó en otras partes del mundo, como en Argentina, no dieron buen resultado sanitario y terminaron profundizando crisis que también son muy importantes, ¿no? La crisis social. Senador Tabaré Viera, del departamento de Rivera, además, le agradezco por estos minutos con BTV Noticias. Es un gusto para mí. Buenos días.
Nosotros vamos a hacer una primera tanda. Al regreso vamos a seguir abordando este asunto sanitario. ¿Qué está pasando con los hospitales de ACE? Hay recambio de autoridades. Ya venimos con eso y mucho más.